I'm teacher C. Yo soy teacher C. I think almost everybody knows me. Casi todos me conocen. Welcome to join our free sound online practice. Bienvenidos a esta práctica de sonidos. Everybody wants to discovering how beautiful the sound. Estoy muy contento de que todo el mundo pueda descubrir qué bellos son los sonidos. As we already know, the sound is kind of energy. Los sonidos son un tipo de energía. This kind of energy, este tipo de energía can go through, puede ir a través the whole body, de todo el cuerpo de forma muy profunda en el interior. By a través de la vibración, they have very deep vibration inside. Los sonidos generan una profunda vibración en el interior. A través de la práctica de sonidos, podemos actuar sobre las actividades de la vida, haciendo que los bloqueos se transformen a un estado fluido también es muy bueno para cambiar nuestras emociones y hacer que éstas se vuelvan muy más estables, más pacíficas, más armoniosas, a un estado armonioso. Acabamos de culminar los primeros 100 días de práctica de sonidos. Algunos practicantes consiguieron muy buenos resultados curativos. Alguna persona le desaparecieron tumores cerebrales. Muchos tumores. Resolviéndose de una manera mágica. Esto proviene de la historia original que creó el Dr. Pang. Nosotros nunca sabemos qué puede suceder en el futuro. Pero podemos creer que la magia está en toda nuestra vida. La magia está en cada momento. Entonces, solo se trata de conectar con nuestro campo de chi, conectar con el poderoso campo de conciencia y suceden de forma automática buenos resultados. Voy a guiar a todos a experimentar los sonidos de los cinco órganos para mejorar estas funciones de los cinco órganos. Estos sonidos nos ayudan a sentir cómo cambia nuestro estado interno de los órganos. Desde un estado bloqueado a un estado más fluido. Nos ayuda a que las emociones cambien a un estado armonioso. Sé que algunos de ustedes nunca han aprendido lo que es la práctica de sonidos. Hay personas que son completamente nuevas en la práctica de sonido. Y otras personas son nuevas en el Qigong. Yo espero que todos sigan mis instrucciones.
y permitir que cada uno deje que su mente esté en un estado de tranquilidad, de silencio, sin juicios, y tratar de conectar profundamente con el interior. Solo dar buena información desde lo más profundo. Nosotros tenemos muchos sonidos. Voy a explicarlo para algunas personas. ¿Qué tipo de sonidos vamos a guiar en esta práctica? Ahora voy a compartir se mantengan en un estado silencioso observando el interior. Hoy vamos a practicar los sonidos y el primer sonido conecta con Hunyuan, con el palacio Hunyuan. Con esta imagen es fácil entenderlo. Este punto se llama en chino Chongwan. Es un punto energético. El palacio Hunyuan está en lo profundo en el interior profundo de Chongwan. Dentro de Chongwan, esa área no tiene límites. Es muy grande. Es un espacio enorme. Durante nuestra práctica vamos a experimentar ese espacio gigantesco. Entonces le llamamos el Palacio Hunyuan. ¿Cómo lo sentimos? Lo vamos a sentir a través de dos sonidos. Ling, ling. ¿Lo pueden ver? ¿Cómo se pronuncia? Sentimos la pronunciación en lo más profundo del Palacio Hunyuan. Sentimos la vibración y sentimos que esa vibración de la pronunciación en lo más profundo, el primer, el segundo, el segundo sonido le llamamos, se pronuncia Ching. Este sonido es para ayudar a Hunyuan, al palacio Hunyuan, a abrir y cerrar. El primer sonido lo escuchamos. Juntos decimos. Y
this is this south. Bien. Después de hacer ese sonido, vamos a hacer el sonido de los cinco órganos. Cada órgano tiene tres diferentes sonidos. El primero, el corazón. El primero es... A little bit longer when we do this sound. Second one we say. El segundo sonido. Es un poquito más corto. El primero es largo. The third one we say. Es también largo. So when we practice heart sound, cuando practicamos los sonidos del corazón, las emociones están en un estado de felicidad. Es importante estar en ese estado de alegría. En un estado de alegría, es la primera parte. El segundo sonido es el del riñón. El primero es... Es corto. This sounds like somebody call you. For example, somebody call me. Es como cuando alguien te llama. Teacher, sí. Respondes inmediatamente. Ey. So we say ey. 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 Second one we say. El segundo. This one we should say longer. Este sonido es largo. No sé si veis la boca, está bien redondita. El tercer sonido se pronuncia. Also longer. Otra también es largo. When we say the kidneys sound, your emotions should stay. Cuando hacemos los sonidos del riñón, las emociones están en un estado de miedo. Very high mountain. O cuando estás trepando a una montaña top, muy alta, you see the foot of the mountain. You feel y sientes el pie de la montaña y tú sientes un poco de temor. Third es el sonido del riñón. El tercer sonido es el del páncreas. The first one we say, el primero, second one we see. El segundo. Third one we see. El tercero. Together. Todos juntos. Estos son los sonidos del páncreas. El cuarto es liver. El sonido del hígado. Chi. Short. El primero es corto. Chi. Second one we see. Segundo. Chi. Third we see. Tercero. Le.
together we see juntos last August lungs y el último first, son los pulmones el primero second we see el segundo the third we el see el tercero so so together we see juntos la emoción que acompaña el sonido de los pulmones es una especie de tristeza y compasión. La emoción que acompaña al páncreas es como pensar muy profundamente. Cuando piensas alguna pregunta y no consigues la respuesta, el hígado, la emoción, es la emoción de la ira, el estado de la ira. Estos son los sonidos de los cinco órganos internos. Más la práctica de los dos sonidos del Palacio Hunyuan. Ahora voy a guiar a todos a hacer los sonidos. Y las personas que comienzan necesitan tiempo para que cada vez vayan más profundo. Pero tener en cuenta que no hay que tener prisa. No hay que tener ningún tipo de prisa, sino mantenerse en un estado pacífico. Bien. Ahora sigan mis instrucciones, por favor. Todos cierren los ojos. Siente, tu mente siente profundamente el interior del cuerpo, la totalidad del cuerpo. Trae tu mente de regreso, sin pensamientos, aclara tu mente. Siente la totalidad del cuerpo relajado. Relajándolo. The whole body from the head to feet. La totalidad del cuerpo de la cabeza a los pies. Desde el interior al exterior. Se relaja. Imagina que eres el centro del universo. You are merged with universe completely.
Estás fundido completamente con el universo. Tu mente se funde con nuestro campo de chi. Today, in the chi field, mantente en el campo de chi. Connected, heart to heart. Nosotros estamos conectados mind to mind. Corazón a corazón, mente a mente. Información a información conectados. We are merged together. Nosotros estamos fundidos. Somos una unidad. Sientes que desde el centro de todo el cuerpo te expandes hacia afuera en el universo. Abierto. Abierto. Open into the infinite universe. Siente que te abres en el universo infinito, muy lejos. El cuerpo está lleno y el universo de chi, puro universo, todo es chi puro. Y ese chi puro continuamente viene al campo de chi. Y viene a lo más profundo del interior. Siente el campo de chi. Se conecta con el campo de chi y viene directamente al interior. Siente. Fuera, dentro, se funden y son un solo estado. Mantente en este estado de unicidad, sin dentro, sin dentro. No hay tiempo, no espacio. Todo es un estado de completud, de integridad. You are the center of the chi field. Eres el centro del campo de chi. The center of the universe. Eres el centro del universo. Everything in the universe is a purest. Todo en el universo es un estado muy puro. Your pure consciousness. Tu conciencia pura. Feel deep inside, 中文,
Siente lo más profundo de Chongguan. Ya hemos aprendido el punto energético de Chongguan. Siente en lo más profundo. Lo más profundo de Chongguan es un espacio enorme, sin fronteras, infinito. Here consciousness today is infinite state. La conciencia pura está en ese estado infinito. Se mantiene today is peaceful, en un estado pacífico, concentrated state. En un estado concentrado. Ahora comenzamos diciendo Ling Ling y encontramos el espacio del Palacio Hongyuan. Concentrados. Thank you.
Ling, la conciencia pura siente en lo más profundo de Chongguan la vibración. Siente profundamente el interior. Feel deep inside from your palace. Profundamente el interior del palacio Hunyuan es un gigantesco espacio. Here consciousness stays inside. La conciencia pura se mantiene en el interior. Y decimos la conciencia pura se mantiene en lo profundo del palacio Hunyuan, en lo más profundo de Hunyuan, del palacio Hunyuan, el chi es abundante. Tu mente se mantiene pacífica. Ahora vamos a practicar los sonidos del corazón. Your emotion stay in the happiness state. Nuestras emociones se mantienen en un estado de felicidad. Inner happiness state.
Sentimos el estado interno de felicidad, de dicha. Los pronunciamos. El segundo. El tercero. El estado de dicha. Sentimos el estado de felicidad. Siente lo más profundo de tu corazón. En el interior de tu corazón el chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Now, from happiness emotion, ahora con la emoción de felicidad, we practice pity. Nos transformamos en la emoción del miedo. Porque vamos a practicar los riñones en un estado de temor, de miedo. We pronounce pronunciamos ey. Ey.
Nos concentramos. Estamos en el estado de miedo. Sentimos muy profundamente el interior de los riñones. En el interior de los riñones el chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien, fluyendo bien. Las funciones de tus riñones están mejor. Cambiamos la emoción desde el miedo al estado de pensamiento profundo. Vamos a practicar el sonido, los sonidos del páncreas. El estado de pensamiento profundo. Pronunciamos el sonido primero y luego los siguientes.
Siente el interior del páncreas en lo más profundo. Siente lo profundo del páncreas. El chi del páncreas es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Las funciones del páncreas han mejorado. Ahora las emociones desde el pensamiento profundo van y se transforman en la emoción de la ira. El estado de la ira. Siente el estado de la ira. Decimos y pronunciamos.
Siente en lo más profundo de tu hígado. El chi del hígado es abundante. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Fluyendo bien. Las funciones hepáticas han mejorado. Han mejorado. Your emotion from anger state changed into sadness and compassion state. La emoción desde el estado de la ira cambia a tristeza y compasión. Siente la tristeza y siente el estado de compasión. Pronunciamos Sang Su Song
La conciencia pura va profundamente al interior de los pulmones. El interior de los pulmones es abundante en chi. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Fluyendo bien. All the functions are improved. Todas las funciones han mejorado. Improved. Mejorando. Your mind today in a peaceful. Tu mente se encuentra en el estado pacífico y estable. Siente todos los órganos internos, todos son muy abundantes en el chi interno. El chi y la sangre en todos fluye bien. Todas las funciones han mejorado. Han mejorado. Todos los órganos internos fluyen completamente bien y todos los bloqueos desaparecieron. Desaparecieron. Feel the whole body. Siente la totalidad del cuerpo. El chi del todo el cuerpo es abundante. El chi y la sangre fluyendo bien. Todas las funciones mejoradas. En todo el cuerpo desaparecieron todos los bloqueos. Desaparecieron. Todos los bloqueos, células cancerígenas, desaparecieron. All your emotions, todas tus emociones están estables, peaceful, pacíficas, en un estado de paz y armonía. All the negative emotions disappeared. Todas las emociones negativas desaparecieron. Slowly, hands holding qi body in front of you. Despacio, las manos sostienen una bola de chi por el frente. Y las manos traen el chi de regreso al palacio Hunyuan. Cubrimos con las manos el palacio Hunyuan. Las manos sobre Hunyuan.
sobre Chongguang y lleva tu mente a lo más profundo, a lo más profundo del palacio Hongyuan. Siente que el chi en el palacio Hongyuan es abundante. Todo el chi puro universal entrando en lo profundo del palacio Hongyuan. El chi más puro desde nuestro campo de chi viene al interior del palacio Hongyuan. Todo el chi más puro alrededor de ti viene al interior profundamente del palacio Hongyuan. La conciencia pura se mantiene en el interior del palacio Hongyuan, nutriendo el chi. Enviamos buena información. Send good information to yourself. A nosotros mismos. To your family. A nuestra familia. Your friends. A nuestros amigos. And everyone who needs help. Y a todo aquel que necesite salud. Send good information to the whole world. Enviamos buena información a todo el mundo. Become more beautiful. Todo el mundo se vuelve más bello, más pacífico y armonioso. Enviamos buena información a toda la bella naturaleza. Toda la bella naturaleza fluye bien. Separamos las manos, abrimos los ojos despacio. Abrimos los ojos. Todos movemos los hombros, la columna vertebral y todo el cuerpo. Hoy la práctica ha culminado. Espero que todo el mundo pueda hacer esta práctica en la vida diaria. Poco a poco van a obtener más experiencia y van a sentir el estado fluido interno. Gracias a todos. Gracias a todos los organizadores que sostienen el campo de Chi. Hola.